Seguimos la recorrida, ahora llegamos un poquito más lejos. Estamos en la barra de Santiago Vázquez. Un día gris, pero vos sabés que todavía se ve gente. No sé si vinieron más temprano, se encontraron con el día gris y quieren salir a tomar un poco el fresquito. Pero estamos por acá y mirá, mirá, justito, quieren salir todas, sí, quieren salir todas. Mirá, la dejaron pagando a una sola. ¿Desde dónde venís? Yo me voy a sentar, me voy a poner cómodo como si estuviera en casa. De La Teja. De La Teja. ¿A qué hora vinieron? Yo vine como a la una. ¿Sí? ¿Por el Día del Patrimonio recorrieron algo o solo por la barra? Sacar a mi hija a pasear un rato. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Aquella? Sí. ¿Cuánto tiene? 10. ¿No está muy cerca del agua ahí? No. ¿Ya habían venido acá? ¿O están conociendo? Sí, pila, sí. ¿Qué te parece el lugar? ¿Qué te parece la...? Está lindo. ¿Sí? ¿Pasan la tarde acá y se van después? Sí. Bueno, y la recorrida de este fin de semana, ¿y fueron a algún otro lado por el Día del Patrimonio, allá en Montevideo o algo? Hoy nada más. Bueno, que tengas buen día. Gracias. Seguimos por este lado, ahora vemos una canita de pescar por lo menos. Un poquito más entretenido. Bueno, ¿cómo andamos familia? ¿Todo bien? Todo bien, acá por pasando tomar unos mates, sí. Dividiendo la torta frita, sí, ¿está bien? Pero ¿de dónde vienen? Del Cerro Casabó. ¿Del Cerro? ¿Pegaron alguna recorrida para el Día del Patrimonio o vinieron a pescar nomás? No, derechito a pescar porque como es el día libre de él, sí. Derechito para acá. Bueno, ¿y cómo ven el lugar? ¿Vienen seguido por acá? Y cada vez que podemos, fin de semana, un domingo, cuando él descansa, venimos. Por acá el que está... Vos sabés que yo nunca... Mis amigos van a pescar, yo lo único que hago cuando voy a pescar, me prendo alguna jarrita de alguna bebida que hay por ahí. ¿Por qué me aburro si no? No sé hacer nada. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, estoy tratando de hacer algo. Es como enhebrar una aguja, más o menos. Algo parecido. ¿Se pesca algo? No sé, pues recién llegamos. ¿Y ahí los chiquilines no quieren tirar la caña también? No, son chiquitos, ya no. Que nada, cuidarnos, que no vayan a caer. ¿Y generalmente venís para acá o te gusta algún otro lugar también para ir a pescar? Más bien por acá, por allá en la playa del Cerro. ¿Qué opinás del lugar acá? ¿Te gusta? ¿Está lindo? ¿Está tranquilo? Bastante tranquilo. ¿Agregarías algo? ¿Sacarías algo? No. Bien tranquilo más. Bueno, que tengan buen día. Bueno, Rodrigo, yo voy a arriesgarme porque hay una buena nota, me parece, de abajo. Vos sabés que tengo un miedo de caerme acá. Vos tendrías que bajar también. Porque así ve lo que es el deporte de riesgo. Yo, a mí no me pagan ningún seguro de vida, ¿entendés? Yo si me caigo al agua, aparte de Rodrigo, no me va a salvar, ¿entendés? Pero nosotros vamos bajando despacito y la gente me va a dar una nota porque no se pueden escapar. Eso es lo bueno que tiene, ¿entendés? Nosotros vamos bajando despacito, de a poquito, están cebando mate. El mate tiene pinta de estar calentito también. Así que está, llegamos acá y nos instalamos. Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, impecable, bien. ¿Se pesca algo? ¿Hay alguna cosita ahí por lo menos para mostrar? La amiga está sacando. Como jarrita, pero te hace cuesta. Ah, pero se saca por lo menos. ¿De dónde venimos? Yo de acá, de la barra nomás. ¿Y por acá? Lomas de Zamora, barrio La Cabaña, ¿no? ¿Sí? ¿Ya habían venido a este lugar? Sí, ya lo conocemos, sí. ¿Qué opinan del lugar, del paisaje? Está bueno. Lindo lugar, tranquilo. ¿Generalmente vienen a pescárselo acá o se van para algún otro lado también? Yo por lo general vengo acá. ¿Hoy en el fin de semana del patrimonio anduvieron por algún otro lado? No, solo por acá. Sí, pesca nomás, acá tranquilo nomás. Sí, ¿y vos sos de ir a pescar a algún otro lado también? ¿Te gusta? No, con los días lindos nomás acá, los fines de semana, sí, tranquilo nomás. ¿Y cómo es la movida, vos que sos acá? ¿Cómo es la movida acá? ¿Qué hay para hacer los fines de semana? Los fines de semana acá en la vuelta nada, hay que ir para el centro. Sí, un ómnibus. ¿Cuánto tenés de viaje hasta el centro, ponele? Y hasta el centro como 50 minutos con suerte, 40, 45 ahí. Sí, vas parado seguro. ¿Verdad? ¿No tenés nada para salir acá? ¿Algún bar, algún pub, algo de eso? No salgo yo, no. Sí, vengo a pescar de noche o algo ahí, mientras se puede. Porque... Ah, de nochecita también. Sí, si los ladrones te dejan, se puede. Sí. A mí ya me robaron como dos veces, sí. Hay que venir sin nada. Sí, hay que venir sin nada con un celular viejo. Con una calculadora. Bueno, que termine lindo el fin de. Gracias. Y acá, yo vengo acá porque están bien armados, no sé si están vendiendo o tienen para ello, pero vienen con cámara de fotos también, hay bolsa por todos lados. ¡Buenas tardes! Estamos festejando un cumpleaños. ¿Un cumpleaños? Mi cuñada. ¿Sí? No la mandes al frente a tu cuñada, porque te estoy preguntando, yo voy a ir una por una, no le tires para allá, ¿entendés? Me voy a poner en el medio, casi no se escapa ninguna. ¿De dónde somos? De Santa Catalina. ¿De Santa Catalina? ¿Venimos siempre acá? Sí, siempre a pescar. Porque yo vi la foto, yo vi la cámara de foto y dije, tácate turista, dije yo, vengo no, al derecho. No. Venimos a pescar. ¿Anduvimos por algún otro lado el fin del patrimonio?
Ay, no, ayer no, se trabajó y no dio para salir, no salimos. ¿Y hoy? ¿Derechito para acá? Y hoy sí, vinimos a festejar el cumpleaños de la cuñada acá. Sí. Y bueno, a pasar la tarde. Los 28 de la cuñada, me dijeron por acá. Sí. A ver, seguimos por acá porque a vos te mandaron a los palos, pero no estamos hablando porque estás lejos. ¿Qué tenemos acá? Mirá, Rodri. ¿Estás pescando? No, yo no, mi hijo. ¿Cuántos vinieron? Y mis nietos. ¿Pero cuántos vinieron? ¿Son un lote? Sí, son... Están los seis, ¿no? Están los seis nietos. Sí. Ah, pero hay para entretenerse, Rodrigo. Vamos a poner guardería, a ver.